Listo. Ok, buenos días. La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria número 2 aquí en Ciudad Juárez, cuenta con el programa de prevención y atención a la violencia familiar de género y sexual. Es un programa de nivel federal que se desarrolla en todos los estados de la República Mexicana y que tiene una metodología específica, principalmente y basado en la norma 046 sobre prevención y atención de la violencia contra la mujer. En Ciudad Juárez contamos con 3 servicios especializados en este concepto, los cuales se encuentran en 3 distintos centros de salud. Uno de ellos se encuentra en el Centro de Salud Bellavista, que está localizado en la Avenida Juárez y en la Colonia Centro y Vicente Guerrero, en la Colonia Centro. El segundo servicio especializado de atención a la violencia familiar se encuentra en el CAP San Apra, en Rancho Anapra. Y el tercer servicio se encuentra en lo que es el CAP Águila de Zaragoza, rumbo al Valle de Zaragoza. Actualmente contamos con 6 psicólogas trabajando respectivamente en estos centros de salud, 3 trabajadoras sociales, en donde se realizan las acciones de prevención a través de talleres y pláticas a usuarios y usuarias de las unidades, así como en población abierta, en escuelas o empresas donde se nos solicite. Igualmente contamos con la atención psicológica a través de nuestras psicólogas para aquellas mujeres de 15 años o más que vivan o hayan vivido violencia en algún momento de su vida. También contamos con un programa de reeducación, el cual son 2 psicólogas y 2 psicólogos que trabajan con mujeres que han sido sobrevivientes de violencia y trabajan con hombres que han sido o son generadores de violencia. Esto para reaprender ideas y aprender nuevas formas de conducta, relacionarse con los demás. Igualmente contamos con un nuevo programa dentro de nuestra jurisdicción a partir de noviembre del año pasado, el cual se llama Intervenciones Preventivas con Adolescentes. Este tiene 2 temas o 2 talleres. Uno de ellos es la prevención de violencia en el noviazgo y la otra es la prevención de la violencia sexual en el ámbito comunitario. El psicólogo que nos apoya con esta labor actúa igualmente en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en escuelas, trabajando con adolescentes de 12 a 22 años aproximadamente. Tenemos desde el 2005 trabajando o realizando acciones en cuestión de prevención y atención a la violencia familiar. Y actualmente en este año incrementaremos nuestros servicios al contar con una psicóloga más en el Hospital de la Mujer. ¿Cuántas funciones realizan semanal o mensualmente? Mensualmente lo que va del año 2015 tenemos el total de atenciones psicológicas de 2,587, lo que es de enero a junio del 2015, 2,587 atenciones psicológicas. ¿Todas estas se deben a problemas de violencia familiar? Sí, el programa de nosotros es especializado, es un servicio especializado en violencia familiar. Cualquier otra atención que requiera algún trastorno psicológico o de otro índole, nosotros la canalizamos al programa correspondiente dentro de la jurisdicción sanitaria. Pero nosotros nos especializamos en prevención y atención de violencia familiar de género y sexual. Yo creo que, de todos los casos que nos llegan a nosotros por violencia familiar, pueden ser canalizados dependiendo de la voluntad de la usuaria. ¿Sí? Nosotros sí tenemos algunos casos que obligatoriamente los tenemos que reportar, los cuales son aquellos de violencia sexual o lo que son las violaciones y lo que son por violencia física severa. Esos casos nosotros por default los canalizamos, que son aproximadamente de cada 10 casos que nosotros recibimos, son aproximadamente 3 o 4. ¿Es una cifra alta, no? 3 o 4 de cada 10. Sí, es bastante, la cifra es alta.
Sin embargo, podría ser más alta si tuviéramos una cultura diferente y tanto mujeres y hombres denunciaran y se acercaran a solicitar el apoyo. Podría ser una cifra mucho más alta. La mayoría, el 95% son mujeres, de los que nosotros atendemos. ¿En qué edades? Para lo que es la atención psicológica directa, son mujeres principalmente de 15 años o más. Lo que son los talleres de reeducación son mayores de 18 años. Y los que son talleres de intervenciones preventivas son de 12 a 24 años. Okay. Todo el sistema de creencias, religiones, mito, que llevan al hombre y a la mujer a tener relaciones interpersonales inadecuadas o que no son funcionales, o que se resuelven los conflictos a través de la violencia. Entonces, en los programas de educación e intervenciones preventivas y en lo que es el CEPAVI, que son las atenciones psicológicas, lo que se trata de hacer es cambiar todo este tipo de ideas para que las personas aprendan a relacionarse de una forma distinta. Sí. ¿Se debe a que se han incrementado los casos? No, no se debe a que se hayan incrementado los casos, se debe a que siempre existió la necesidad y paulatinamente, claro, la jurisdicción sanitaria busca la manera de ir mejorando sus servicios. Esto es una mejora continua y tener un mayor alcance, una mayor trascendencia aquí en el municipio. Pero no hay una medida de comportamiento de este tipo de casos. Nosotros atenderemos, mira, en el 2014 tuvimos 5.966 atenciones, 5.966, y a lo que va del año tenemos 2.587, que más o menos es el semestre. Estamos hablando de que más o menos la medida se mantiene en el mismo número. No nos ha bajado ni nos ha subido sustancialmente hasta el momento. ¿Me puedes especificar la pregunta? ¿Qué es lo que expone? Ok. Principalmente el mayor número de atenciones las tenemos por violencia psicológica. Violencia psicológica, en primer lugar. En segundo lugar la tenemos con violencia física. ¿Cuántos casos de cada 10 son por violencia psicológica? De cada 10 han de ser los 7 u 8. ¿Cómo identificar cuando una persona de una de violencia psicológica? ¿Las mujeres creen que son ellas las que se sienten mal y que no es para tanto, cómo las están tratando su pareja, para vivir su misma familia? ¿Cómo identificar los indicadores de una víctima de violencia psicológica? Ok, hay diversos indicadores. Dentro de ellos son depresión, ansiedad, angustia, autoestima baja o algunos otros indicadores mucho más fáciles de reconocer, como son pérdida de amistades, pérdida de contacto con los familiares, el no poder elegir o tener frenada lo que es la independencia y la autonomía para tomar decisiones, la atención tardía en salud, falta de escolaridad, el que la mujer o los hijos tenga que esperar alguna autorización de otra persona para poder tomar alguna decisión. Esos son algunos de los indicadores en violencia. ¿Hay mujeres violentadoras? Sí, tenemos mujeres violentadoras. En la violencia hay un círculo y tanto la persona que recibe la violencia en algún momento se convierte en una persona agresora, ¿verdad? que repite el mismo círculo. Sí lo hay. ¿En esas pláticas que dice que llevan a cabo a estas personas que no se pueden llevar a público en general para que se descubran esos mitos o esas falsas ideas o cosas que a veces, aunque estén bien la pareja, no se saben? Sí lo hacemos. Ajá, en la parte de prevención del programa, uno de nuestras acciones es los talleres, hacerlos fuera de nuestra institución de salud, en escuelas, en empresas o en los espacios donde se nos permita. Sí, sí se hace de manera cotidiana. ¿Cuántas escuelas han visitado? ¿Son de nivel secundario, preparatorio o de
Principalmente atendemos a nivel secundaria y preparatoria. Y estamos atendiendo alrededor de 3 escuelas en cada uno de nuestros centros, en cada uno de los CEPAVIS, por mes. O sea, estamos hablando de 9 escuelas mensuales. Por norma, nosotros tenemos, la atención nos indica hacia mujeres de 15 años o más. ¿Por qué por norma? Porque es en la edad en que generalmente se inicia la vida en pareja o se empieza a hacer ciertos ensayos de vida en pareja. Entonces, por norma, atendemos de 15 años o más. Y la edad en que las mujeres que, o, bueno, ¿cómo explico? La edad de casos que nosotros tenemos son de 20 a 30 años. ¿Han detectado un incremento en las atenciones? No, les comentaba hace poquito aquí a su compañera que en el año 2014 tuvimos 5.966 atenciones y en lo que va de este año, en este semestre, 2.587, o sea, más o menos se mantiene la, a lo que es el semestre, la mitad del año pasado. No hay un incremento o decremento sustancial al respecto. Bueno, ¿y la gravedad de las agresiones también se mantiene igual? ¿No se ha vuelto más alta? ¿Se ha limitado a agresiones más? No, seguimos con el mismo promedio. ¿Y las mujeres que acuden, no sé, si llevan después de esa plática, si resultan efectivas estas pláticas de información? Sí, uno de los objetivos principales de los talleres de prevención es identificar a aquellas mujeres que estén en riesgo o que estén viviendo violencia. Nosotros tenemos una herramienta que se llama herramienta de detección de violencia familiar o de género. Después durante o después de las pláticas de prevención, se les dan estos trípticos o estas herramientas donde ellas pueden contestar de manera libre y las que resulten positivas las canalizamos hacia nuestros servicios para la atención. Entonces, uno de los principales trabajos de nosotros en la prevención es atraer a aquellas mujeres que ya estén viviendo violencia. ¿Qué resultados han visto a lo largo de los años a través de este programa? Dicen que no ha bajado la tendencia. ¿Cuáles son los resultados tangibles de este programa? Bueno, de cada 10 casos, 6 o 7 casos son casos que ya no regresan. Y que después del seguimiento que nosotros les damos, han tenido cambios sustanciales en su vida que los llevan a no repetir este ciclo de violencia. ¿Sí? Entonces, los resultados sí son palpables y sí se han mostrado a lo largo de estos años. Violencia por cultura. Por ser aquí en México, va a tardar mucho tiempo para erradicarse. Por eso es de que hay muchas asociaciones y muchos esfuerzos gubernamentales que están tratando de erradicar este fenómeno psicosocial. ¿De qué va a haber? Va a haber. Pero en eso estamos trabajando, para disminuir. Sí, es el número 613-5510, extensión 121. Directamente con un servidor, Ever Cruz, en el programa de violencia familiar. Sí, todos nuestros servicios son totalmente gratuitos y no necesitan tener seguro popular o ningún otro tipo de seguro para atenderse. Es cualquier persona, ya sea referida por un médico o por su propia decisión, puede venir con nosotros. Sí, en el programa de intervenciones preventivas, que es el que trabaja directamente con adolescentes, hemos visto resultados en los cuales los y las adolescentes reducen, decrementan el ejercicio de la violencia en sus relaciones interpersonales. Es un tema complejo porque
nosotros vamos, damos los talleres, hace cambios el joven, pero regresa a su mismo ambiente psicosocial, familiar. Entonces es un trabajo de estar todos los días, tratando de erradicar y cambiar esto del sistema de creencias. Sí hay un impacto directo en el joven, y sobre todo porque creemos y está comprobado que los jóvenes son los que van y hacen los cambios a la casa. Pues muchísimas gracias al licenciado Eber Uriel Cruz García por su exposición.